Hoy me encuentro en CU, la verdad, cerca de las astas de CU. Vine a hacer un pequeño videito sobre esta preciosura que tenemos aquí, la Vento Hyper 280, mi moto, la bonita Hyperosa, como yo le puse de cariño. Pues ya llevo un buen ratito con ella, ya llevo aproximadamente 3 meses, la verdad, y siento que ya puedo decir las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de esta motocicleta. Recuerden que hicimos un video similar con la Rocketman y les gustó bastante, así que voy a hacer uno similar con la Hyper. Es una moto que tiene pues muchas virtudes, pero también no es la moto perfecta, lastimosamente. Y si también quieren que hagamos el video de la Dominar, que no ha salido ahorita en el canal porque está un poquitín indispuesta, si se le puede decir así, pero se lo veremos en otra ocasión. Pero si quieren que hagamos el video de las cosas que me gustan de la Dominar y las que no me gustan, pónganlos aquí en los comentarios. Y bueno, haciendo este listado, la verdad es un listado bastante parejo, es un listado muy balanceado, la verdad. Tenemos tanto cosas buenas y cosas malas. Afortunadamente son más cosas buenas que malas, si no, pues no tendría mucho chiste que siguiera con ella. Aunque, pues si saben, esta moto no se adquirió con el fin de tenerla siempre. Ahorita es mi moto de diario, pero pues ya les iré avisando si cambia eso. Pero pues así vamos a comenzar. Vamos a ir intercalando una cosa buena y una cosa mala, como en el video anterior. Así que comencemos. Bueno, pues comencemos con el apartado de las cosas buenas, ¿no? De las cosas que me gustan. Y vamos a hablar, obviamente, del diseño. Es una cosa que, pues bueno, ahí puede variar. Pero pues si no me gustara, no la adquiriría, ¿verdad? El diseño es un diseño bastante sobrio, la verdad. Tal vez los colores hacen que se vea un poquito, pues, llamativa, muy distintiva, pero el diseño en cuestión, las líneas, son bastante sobrias, pero también se ven muy, muy bonitas. Algo que me gusta es que la moto, pues, la verdad, no pasa desapercibida. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cuál es esta moto? Se ve muy bien, se ve más grande. No piensan que sea una 280, o hay gente que no piensa que sea una motocicleta Vento. La verdad, tiene buen ver la motocicleta, entonces eso es un punto positivo. Bien, amigos, ahora vamos a abarcar el segundo punto, que ahora es un punto negativo. La verdad, la motocicleta es full LED, es algo que se agradece. Me gusta que tenga LED, tiene las direccionales LED, tiene intermitentes, que también eso es algo bueno. La motocicleta es full LED, tiene direccionales LED, tiene el stop de LED, que también se ve muy, muy padre. Vean, eso se ve hermoso. Y estas también son LED. Lo malo es que el foco principal, el faro principal, también es de LED, pero es un LED bastante deficiente, seamos sinceros. Aunque tiene su lupita, estas son las bajas, ahorita voy a poner las altas. En la noche sí me deja mucho que desear la motocicleta en cuestión de iluminación. Ahora sí ya lo pueden ver mejor. Aquí tenemos puestas las altas, pero en la noche sí son muy altas. La verdad, sí, en cuestión de iluminación me queda de ver. En iluminación principal sí es algo deficiente. Se agradece que nos hayan dado el full LED, pero ese es el primer punto negativo. La iluminación principal deficiente, que bueno, en este tipo de motos de estos orígenes chinos, siempre por lo regular les cambiamos la iluminación porque vienen con una halógena. Pero pues Vento, si ya te tomaste la molestia de darnos un full LED, danos un LED completo, un LED que sea pues suficiente, que sea bueno. Este, la verdad, sí me deja mucho que deber. Ahora vamos con el segundo punto positivo, que la verdad me sorprende que voy a decir este punto como positivo. Es algo raro, la verdad. Las llantas que monta esta moto, la verdad, son buenas, ¿eh? Yo no me quejo. No me han dado ningún susto. Sí, son llantas CST. Bueno, estas llantas, no sé, son de la misma marca que viene con la Rocketman y así, pero estas en lo particular son superiores, la verdad. La he manejado en lluvia, se ha hecho frenadas fuertes, bruscas,
y no se bloquea tan feo, no se derrapa la llanta. Ven que luego se amarras la llanta y empieza a colearse. Esta moto nunca se me ha coleado. Es un apartado que sí me sorprende estar mencionando. Las llantas que trae esta moto se calientan bien y se acuestan, tiene buena adherencia, frena bien, que es otro apartado que abarcaremos más adelante. Pero sí, pues si compras esta moto y aún no tienes para comprar las llantas de mejor gama como Michelin, Pirelli, estas todavía te pueden aguantar un buen ratote, te las puedes acabar y no vas a tener tantos inconvenientes. Entonces, pues me sorprende estar diciendo este punto. Las llantas son buenas, la verdad. Y ahora, amigos, viene un punto negativo, el segundo punto negativo, lo cual hace que pues no me guste al 100% esta motocicleta. Creo que es el principal fallo, el principal talón de Aquiles de esta moto, y estoy hablando de el consumo de combustible y su autonomía. Es una moto que sí gasta, tiene su razón, pero no sé, no estoy muy conforme. Como yo tengo otra moto de un cilindraje pues mayor y consume lo mismo, si no es que esta consume más combustible. Si saben, también tengo una Dominar 400 que pues es 373 centímetros cúbicos, me está dando un rango aproximado de 20 a 24 kilómetros por litro, y la Hyper me está dando un aproximado de 20 hasta 17 kilómetros por litro. Es una moto más pequeña que consume más. Es algo que no me gusta, porque en la otra moto es entendible que gaste gasolina. Es entendible por la potencia, por el peso, pero esta no encuentro por qué consume tanta gasolina. Uno de los factores pues es una moto que es carburada. Aquí podemos encontrar el carburador. Y pues es un motor que se ve grande, 280 centímetros cúbicos, un motor grande. Entonces por ende, pues es un poco entendible, ¿no? La verdad a mí no me gusta ese punto, porque les digo, vengo de una moto más grande, me cambio a una más chica para economizar y resulta lo mismo, si no es que un poquito más caro. Sí es algo que se tiene que considerar, la verdad no es tan malo, pero pues velo checando. Si la verdad te gusta mucho esta moto, es entendible, les digo, es carburada, es entendible por el carburador, pero pues yo esperaba que diera un consumo pues mucho mejor. Decir otro punto positivo de la moto, me gusta mucho la suspensión. Siento que es una suspensión muy suave, no es tan tosca, la verdad me gusta cómo se siente, tanto la suspensión delantera que tiene horquilla hidráulica invertida, me gusta ese detalle, que sea una barra invertida con un buen recorrido. Y en la parte de atrás tenemos un monoshock, que también he pasado por muchos baches. Yo la verdad soy un imán para baches, y en otras motos sí es algo que llega a molestar cuando caes y resientes en tu pelvis o en tu trasero y tu espalda, tu columna, más que nada resientes el golpe, y en esta moto no tanto. Entonces hasta me atrevería a decir que no se siente tan feo cuando caes en un bache, nada más que pues eviten caer en baches como yo, no sean un imán como yo. Pero la suspensión de lujo, me gusta. También cuando frenas no se siente tan brusco cuando la suspensión se contrae. Entonces, punto positivo, la suspensión. Para andar en ciudad es más que suficiente. Si la quieres meter a pista, pues tendrás que hacer unos ajustes. No sé si se puede ajustar, yo creo que no. Es una suspensión muy suave. Tal vez en pista no te funcione, necesitas una más rígida. Pero pues esta moto no está dedicada a que hagas circuito, sino que vayas en ciudad, carretera, y vayas cómodo. Y sí, ese apartado es positivo. La suspensión, entre tanto delantera y trasera, muy buena, recomendable. Bueno, seguimos con el punto negativo. También es negativo superficialmente, pero pues sí, tal vez algunas me lo han dicho a otras personas. A ver, se supone que estamos hablando de la moto mejor ensamblada. Pues sí, yo también me atrevería a decir que es la mejor en cuestión de desempeño y durabilidad. Entonces, ¿por qué viene tan austera? Van a decir, ¿cómo que austera, Andy? Sí, notamos que ya muchos modelos de la marca Vento ya vienen con una alarma de presencia
donde también puedes prender tus luces desde ahí, hasta ya puedes prender tu moto con el control remoto en el caso del Screamer, y también ya viene integrada con un pequeño cargador para tu celular, una puerta USB, un puerto USB, ya lo tienes integrado desde fábrica. ¿Y por qué esta no tiene? Esta no tiene, nos entrega la simple llave, muy bonita por cierto, se ve bonita, pero solo me entregas la llave. No tengo ese control mágico para checar mis luces, para tener la alarma de presencia, la alarma que tiene cortacorriente también a distancia, la puedo desprender a distancia en caso del Screamer. No viene con eso. Y entonces, si se supone que es la moto, no sé si es esta o la Loki, las más caras, las dos son las más caras, y la Loki sí viene con cargador USB, no sé si venga con el control, pero esta no lo trae. Yo le tuve que adaptar pues el porta celular con cargador. Y pues si dices, ¿cómo? Pues es la moto más cara, con mejor performance y no trae eso. Si dices, ¿qué onda, Bento? A las otras se lo estás dando gratis. Bueno, no sé si en mi caso fue así. Veremos tal vez en los modelos que vengan, en las motos nuevas que vengan a vender, los nuevos lotes de Hyper, si ya viene integrado con eso. Yo creo que sí va a venir, pero en mi caso a mí no me tocó, entonces pues sí es un punto negativo. Obviamente eso se puede poner después, pero si ya ves que viene integrado desde agencia, pues es padre, ¿no? Tener eso, yo le tengo que poner tengo que yo hacer el cableado, ¿qué tal si no sé? Puedo hacer un daño a la batería tal vez, entonces mejor pues que se agradece que ya venga desde agencia. Entonces ese es un punto negativo. Otro apartado que quiero abarcar como punto positivo es la calidad de los materiales. Es algo que sí quiero destacar. Tan solo aquí en el manubrio se nota mucho la calidad, tan solo en las palancas, en el mismo espejo, en el manubrio, en el acabado de la pintura del manubrio, en este, pues sí, apartado, más que se nota mucho aquí, pero también lo puedes notar en otras partes de la moto, en otras piezas como los pedales, pues donde pones las manos el pasajero, el basculante, más que nada, se siente de mucho mejor calidad que su competencia o hasta motos de la misma marca, pero pues que están un segmento más abajo en cuestión de precio, sí se siente un cambio de calidad. Si tú vienes de una Itálica y te pasa de una Itálica, un MB, de una Islo, la que tú quieras, Carabela, la que quieras, y te subes a manejar esta, sí vas a notar una gran diferencia en materiales. Las palancas no se sienten aguadas, sí tiende a vibrar un poco esta, pero pues es vibración normal, no como en otras que sí de plano ves la palanca cómo se mueve bastante. Los espejos no absorben tanto, no emiten tanta vibración. Es algo que me gusta, que vas a un ritmo alegre, vayamos a decir un 80, 100, y no se distorsiona la vista de este espejo. Ya arriba de 115, 120 ya se empieza a distorsionar un poco, pero me gusta porque, bueno, me gusta que estos espejos no emitan tanta vibración. No sé si sea por el poste que tenga aquí, que es más grueso, a comparación de su hermana o familiar, la Nitrox. Esas motos sí, aunque fueras a baja velocidad, se veía mucho la vibración de los espejos. Entonces es un punto positivo, me gusta el ensamblado. No sé si sea diferente a los de las otras Vento, pero se siente diferente. Tan solo en estos materiales, este tipo de plásticos se sienten de mejor calidad. La palanca también se siente de mucho mejor calidad a comparación de otras motos de origen chino como Itálica, MB u otras, Carabela, y hasta algunas también de la marca Vento. Entonces, si te preguntas, esta para mí en lo personal es la mejor Vento en cuestión de ensamblaje y de calidad de materiales. En el apartado negativo, que también tiene que ver con los frenos, es un apartado que pues a muchos no les va a decir, me da igual, pero pues si ya lo tienes, pues actívalo, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del canal ABS que tenemos aquí. Ya está pues listo prácticamente. Aquí tenemos el canal ABS, aquí tenemos la conexión. Si lo vamos, vean, lo vamos buscando por aquí. Recorre todo esto y ya pues obviamente se esconde por aquí de adentro.
pero no está conectado, no está activo. Entonces dices, ¿qué onda, Bento? ¿Qué onda, Sontes? ¿Por qué, si tiene el canal listo para usarse, no lo activas? Yo sé que tal vez va a aumentar el precio mucho más. Sabemos que el ABS pues le agrega un valor, tanto agrega un valor positivo porque pues vas más seguro, y también agrega un valor obviamente monetario. Tal vez Bento no quiso traerla con ABS porque los precios iban a disparar, y mucha gente se queja del precio de esta motocicleta. Mucha gente se queja, quieren una moto que tenga ABS, monoshock, suspensión invertida, que tenga más de 25 caballos, pero por menos de 40,000 pesos. Entonces pues sí, va a estar un poquito complicado. Tal vez por ese motivo yo sé que no lo pusieron, pero yo como usuario digo, ¿para qué me lo pones ahí? Nada más me estás tentando. Dices, ah, mira, sí lo tienes, pero no lo tienes. Es como si tuviera una chava. Digo, o sea, ahí la tengo, es mi novia, pero no es mi novia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, pues algo que se podría arreglar. Mucha gente ya ha cotizado activar el ABS, pero sí salen en cantidades pues un poquito elevadas, unos 10,000 más o menos, unos 10,000 pesos para poder activar el freno ABS. Aunque sabes que ya lo tienes ahí, pero creo que tienen que reemplazar otro tipo de piezas que también obviamente salen caras. Entonces, les digo, la frenada no es mala, pero si trajera la ABS sería más que perfecta. Ya miren, si tuviera el ABS y fuera inyectado, sería perfecta. Sería la moto ideal. Pero pues lastimosamente no es así. Entonces ese es un punto negativo. Yo creo que ya vamos a acabar. En el siguiente ya voy a mencionar el último. Pues no, creo que este es el último punto negativo, la verdad. Entonces vamos con el último punto positivo. Y bueno, ahora voy a mencionar el último punto positivo. Este es uno de los más importantes. El desempeño en ciudad y pues la livianez de esta moto. La verdad es una moto muy liviana. No me cuesta trabajo moverla. Yo creo que para una persona también principiante no le va a costar tanto trabajo, porque es una moto que no pesa tanto. Está alrededor de unos 130 kilos, 140 máximo, pero la verdad dudo que pese 140. Una moto ágil, la verdad me gusta cómo se desempeña en ciudad. He hecho trayectos pues bastante lejanos en un tiempo pues bastante adecuado. Sí me dicen, pues sí, cualquier moto se desempeña bien en ciudad, pero esta lo hace bien. La ligereza, la potencia que te llega a entregar, la verdad sí es un poco superior a las 250 que podemos encontrar tanto en la misma marca o en la competencia. La verdad sí aplaudo eso, que el desempeño es superior a una moto 250, obviamente por la cilindrada de estas 280, y pues el precio también se eleva un poco, la verdad. Entonces sí, quiero aplaudir eso. El desempeño en ciudad es muy bueno. En carretera ya me deja un poquito a deber. La verdad ya en carretera como que le cuesta. Pero pues más que nada se hizo, se pensó, ahora sí que su objetivo es ser una moto citadina. Y pues mientras lo haga bien en ciudad, creo que eso es más que suficiente. Y bien, amigos, pues ya solo queda decir mis conclusiones, la verdad, de esta motocicleta. Ya les di los puntos positivos, ya les di los puntos negativos también. Entonces, pues ya solo queda la conclusión. La verdad es una moto muy balanceada. Les digo, tuvo más puntos positivos que negativos. La verdad, o la verdad creo que estuvieron muy balanceados. La verdad no me fijé. Ya en edición lo veré cómo estuvo esto. Pero sí es una moto que me deja un sabor de boca agradable. No me quejo, la verdad. Se comportó muy bien. Sí la recomiendo. Pero ahí les va. ¿Se la recomiendo a quién? Se la recomiendo a una persona que sea su primera, su segunda o hasta tercera moto. Pero si viene de un cilindraje de 125, 150, tal vez hasta 200. Si ya de un 250 estamos hablando, como que la verdad ya no lo recomiendo tanto, porque no vas a sentir tanta la diferencia, la verdad, te voy a ser sincero. Dos, no se la recomiendo a una persona que busque que esta moto sea su daily. O sea, si tiene una moto 300 y dice, bueno, voy a dejar la 300 en casita y voy a usar la Hyper de diario,
porque pues va a ser más económica. La verdad te voy a decir que no, vas a gastar lo mismo, está gastando, tiene el consumo de una moto 300, pero de inyección. Entonces sí es un punto negativo, por eso como que no me encantó la Hyper. Pero pues si también tienes una moto 600 y buscas una de diario, también se puede, es válido. Obviamente esta va a gastar mucho menos que una 600 o una 1000 o otra cilindrada alta. Pero si tienes una 300 y te compras una de estas, pues no. Que obviamente el cilindraje es similar, no es idéntico, no es idéntico, es similar. Esta es 280 centímetros cúbicos, pero pues es entendible, ¿no? Es carburada y así. Le cuesta un poquito de trabajo prender en las mañanas. Nada de lo fuera de lo normal en el mundo de las carburadas. Pero vean, es lo que me gusta, vean, vamos a 83 y la vibración de los espejos es nula. Me gusta eso. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Si quieres comprarte una Hyper 280, ahí están mis recomendaciones, mis puntos buenos, mis puntos malos. Recuerda, no todo es la verdad absoluta, todo esto fue basado a mi experiencia con esta bebé, pues mis exigencias tal vez. Tal vez para ti no se te haga muy, muy alocado un consumo de 20, 22 kilómetros por litro, tal vez para ti sea perfecta. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Yo soy Andy Castillo, recuerden darle like a este video y también suscribirse y picarle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video. También sígueme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí en la descripción o aquí también en la pantallita. Suscríbete en mis redes, sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo, donde ahí te vas a estar enterando qué cosas estamos subiendo, qué cosas están pasando en mi día a día, qué cosas están grabando. También pásate a mi página de Facebook, que es Andy Castillo 7, donde ahí también estamos subiendo unos videos que tal vez ya viste aquí en YouTube, pero también los puedes volver a ver en Facebook. Si un día no tienes suficientes datos para abrir YouTube, pues ya los puedes encontrar en Facebook. Y también sígueme en el TikTok, como Andy Snake Castillo, donde ahí pues subo ocurrencias, un videito chistoso cada vez que se me ocurre, pero pues obviamente que tenga que ver con motocicletas. Y bueno amigos, pues este ha sido el video de las cosas que me gustan y no me gustan de la Vento Hyper 280, Vento Hyper Sontes. Y pues nada amigos, ahora sí, con esta bonita aceleración, yo me despido. ¡Chao!